Hemos comentado en días pasados, luego de esta histórica caída del precio del barril a valores negativos, en la jornada del día de ayer se recuperó de alguna manera el valor, se ubicó en alrededor de $30 el barril. Pero ¿qué significa esto para la industria petrolera? ¿Qué medidas se deberían arbitrar? Hemos tomado contacto con el ministro de Energía, el ingeniero René Ortiz. Le damos la más cordial bienvenida, ministro. Buenos días. Partamos con una brevísima evaluación. ¿Cuál es la situación al momento que se registra en el país y en la industria petrolera? Bienvenido. Muy bien. Yo creo que, en primer lugar, permítame, como siempre, comenzar con un saludo muy cordial para su distinguida audiencia, para usted, por supuesto. Agradecerle por la invitación, comentarle que el mercado que nosotros evaluamos diariamente, casi inclusive a nivel horario, conforme van pasando las horas del día, y evidentemente es casi 24/7, es decir, cuando están durmiendo en Asia están despiertos en Occidente. Cuando están durmiendo en Occidente, están despiertos en Asia. Entonces el mercado está siempre en permanente movimiento, permanente dinámica. Y entonces, en ese contexto, lo que observamos, el mercado de futuros está esencialmente dirigido hacia ventas de mayo, ventas de junio, ventas de julio, inclusive, o sea, se hacen cotizaciones, se dan cotizaciones para mayo, para junio, para julio, y lo que ocurrió el 20 era un colapso porque el mercado se abrió, pero solo había vendedores, no había compradores. Entonces cada hora prácticamente iba cayendo y cayendo el precio, la cotización del precio, hasta que hundió, como usted recordará, totalmente por debajo del cero. Entonces, este mercado es un mercado bastante nervioso y bastante agitado porque es un mercado compuesto por apostadores, por traders que están permanentemente especulando. En primer lugar, debo señalar como una ilustración importante para su audiencia, este mercado es más bien un mercado de papeles, es decir, aquí hay una transacción, se transan paper barrels, como se dice vulgarmente, barriles de papel. Un old trader dice, yo tengo un volumen X, le pongo un precio y hay un comprador que dice, yo le puedo comprar, la hora siguiente puede variar hacia arriba, el trader podría ganar dinero, pero también podría perder. Y se corre el riesgo de que caiga y pierde dinero, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, como no duerme el mercado, como no se cierra realmente el mercado, porque está permanentemente abierto entre oeste y el este, entonces tiene esa variabilidad. Debo explicar ahora sí, después de este preámbulo, y usted discúlpeme que tal vez me excedí. Pues es importante para conocer el movimiento y la lógica, ministro. Exacto. Entonces ahora explico también por qué es tan nervioso. El día de ayer, el presidente Trump de los Estados Unidos anunció que la situación del mercado era tan volátil, era tan dramática, que advierte y dice, si yo tengo que empezar una guerra con Irán, yo empiezo la guerra. Pero así no puede continuar el mercado, esa volatilidad. Vea dónde están dirigidas esas declaraciones. Están dirigidas a Irán, que es un productor que permanentemente ha constituido una amenaza para Occidente. Y porque este productor, Irán, está inmerso en la parte más crítica del Golfo Pérsico, que es el Estrecho de Hormuz. Él también tiene una margen del Estrecho de Hormuz, la controla Irán, tiene territorio. La otra margen del Estrecho de Hormuz la controlan, por ejemplo, Omán, ¿no?
Y entonces esta amenaza de Estados Unidos le dice claramente al mundo, ¿no? Este cruce del estrecho de Hormuz, por donde transitan diariamente de 19 a 20 millones de barriles, se convierte siempre en un riesgo. ¿Por qué? Porque esos barriles están saliendo de este origen, que es el Golfo del Golfo Pérsico, y se van a los mercados del Mediterráneo, se van a los mercados de Estados Unidos y se van a los mercados de Asia, que son los más prominentes en este momento. Entonces estos 20 millones, son millones, abastece el mercado de Asia, abastece el mercado de Europa, y Irán ha jugado definitivamente con la amenaza. Y cada vez usted y yo hemos visto en una noticia que dice que Irán ha atacado un barco petrolero noruego, Irán ha atacado un barco petrolero de cualquier nacionalidad, y automáticamente esto le pone nervioso al comprador, le pone nervioso al mercado. Y esto hace que suba y luego después el mercado se tranquiliza, dice, sí, no, es solamente quedó en la amenaza, ¿no? Ahora, ¿podría entonces ir descendiendo este nivel de nerviosismo en el mercado mundial? Está la alerta, pero esta alerta está combinada con algo más, que es muy importante. Algo más. Y es que es el tema de el estímulo. Usted recordará que hace dos semanas el gobierno de Estados Unidos, conjuntamente con el Congreso, impuso un estímulo gigantesco de 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares. Y anteayer estaba trabajando el Congreso, conjuntamente con el Ejecutivo, en un proyecto para una inyección que probablemente iba a ser de 500 billones de dólares, pero estaba dirigida a la pequeña industria. Entonces, estos estímulos en la primera economía del mundo, en la economía que se considera el tren, la locomotora del tren de la economía mundial, esto impacta. Entonces, también estamos viendo señales muy importantes. Permítame resaltar, ¿señales de qué? De apertura, porque la economía estaba cerrada. Perdón, la economía sigue cerrada. Lo que está dándole es señales. Y este mercado de papeles, este mercado de paper barrels, este mercado de barriles de petróleo, sí, se toman todos, se vuelven muy, muy nerviosos y toman todas las noticias. Dicen, ah, se va a restablecer. Entonces, si se va a restablecer la economía, porque se va a abrir en Alemania, porque se va a abrir en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos ha dicho, cada estado mide exactamente con qué velocidad, con qué criterio va a abrir su estado. En Asia, en Japón igual, y así sucesivamente. Y los estímulos acompañando esto, vamos a meter tantos billones, pero estamos hablando de billones para inyectar en las economías de estos países. Ahora, ministro, el tiempo corre y conocemos que usted tiene otro compromiso. Ministro, ¿cuál es el costo en las actuales circunstancias de producir el barril de petróleo en el Ecuador? ¿Cómo está la situación? Es una excelente pregunta la suya. Evidentemente, usted coincidirá conmigo que el rompimiento del sistema de oleoductos provocó una suspensión. Se suspenden, por un lado, las exportaciones de petróleo que están comprometidas contractualmente, que están comprometidas, o que estaban, perdón, porque es el pasado, estaban comprometidas inclusive con ventanas de embarcación, o sea, usted puede embarcar tal día, este otro comprador puede embarcar tal día, y así sucesivamente. Se suspende. Y en el otro lado de la medalla, también se suspende la producción. Entonces hemos bajado. ¿Por qué? Porque tampoco hay espacio para poner más barriles de petróleo de producción en La Guajira, porque La Guajira también tiene su límite, el Balao tiene su límite. Entonces la suspensión tiene un objeto principal, que es evitar los reclamos, porque son contratos. Los contratos, usted reconocerá conmigo, son de dos partes. La una parte puede reclamar a la otra. Yo reclamo el cumplimiento. En el lado de la Amazonía, por ejemplo, compañías que producen petróleo dicen, yo vengo a producir petróleo, pero si no puedo producir petróleo porque estoy suspendido
porque existe este problema que no se bombea crudo desde la Guagre hasta Balao. Entonces, la fuerza mayor, debido a este caso fortuito del rompimiento del sistema de oleoductos, permite que ninguno de los dos, de las dos partes del contrato, se reclamen así. Lo mismo ocurre con los compradores y vendedores en el otro lado, en Balao, que se puede vender en Balao hasta donde tengan espacio, hasta donde tengan disponible crudo en Balao. Y ahora entramos ya en el proceso interesante, porque quiero asociar, si usted me lo permite, quiero asociar con la caída del precio. Hoy día ya tengo la cotización de esta mañana, está en 14.66. Entonces, aquí quiero mostrarle algo interesante. ¿Incluido el castigo, ministro? Muy posible. Es un aumento casi del 50%. ¿Incluido el castigo, el valor para nosotros? Este es el WTI. Siempre hago señalamiento en el, cuando hago una referencia, si usted me permite recordarle, cuando hago una referencia estoy siempre tocando el tema del mercado de futuros. Entonces, para las ventas de junio, dice, el mercado está ya en 14.65. ¡Qué aumento tan significativo! Con el solo anuncio de que el presidente de los Estados Unidos dice, no más, no va más. Si yo tengo que armar un... Ya, les voy a contar directamente lo que dicen las palabras. Si yo tengo que armar una guerra contra Irán para defender el mercado de los precios de petróleo, yo la armo. Entonces es una amenaza directa a Irán. Dice, cuidado, me vaya usted a detener este estrecho, el tránsito por este estrecho de Hormuz. Cuidado. Y esto alerta al mercado y vea qué reacción tan significativa. Veamos cómo se comporta. Porque sí estamos hablando solo de la coyuntura. Sí, ministro. Hablamos de días, de horas. Entonces, así es. Ha habido, por ejemplo, sugerencias de cambiar el crudo marcador del WTI al Brent, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces sí, Petroecuador se han hecho estos análisis y yo he visto los cuadros, cómo se ha comportado el Brent comparativamente con el WTI que usa Ecuador y Petroecuador en particular en sus contratos. Y vemos en la trayectoria un comportamiento paralelo. Pero en la coyuntura del día de anteayer, del 20, cuando se derrumbó el precio, ahí hay un comportamiento diferente del Brent y el WTI. Entonces yo digo, pero este es el día. Nosotros tenemos, por ejemplo, usted recordará, el presupuesto tiene un precio referencial de 51. Así es. Esto es para todo el año. Entonces yo no puedo cambiar las fórmulas, digo yo, pensando, solamente porque en la coyuntura bajó o subió, se comportó muy rápido la caída o se comportó muy lenta la caída. No. Hay que introducir, estará de acuerdo con... No. Se debe sostener entonces el WTI. Nos queda 3 minutos, ministro. Se tiene que quedar porque también hay que dar una muestra de credibilidad, de confianza, que los contratos realmente se respetan. Porque este país, Ecuador, usted va a coincidir conmigo, necesita de inversionistas para poder sostener la dolarización. Este país necesita de exportaciones para sostener dolarización. Así es, ministro. Entonces, ¿se sostiene con qué? Con credibilidad, con confianza. Esto es un proceso de reconstrucción que ha emprendido el gobierno nacional después de unos desprestigios terribles en donde se rompieron los contratos como de lugar. Ministro, pero a ver, cubre esos $14 para junio en el mercado de futuro. ¿Cubre el costo de producción del barril de petróleo o sigue perdiendo el Ecuador? No, sigue. No perdiendo. Porque estamos hablando de cotización. Si hubiera transacción, ahí se produce la pérdida. Ya. Como está interrumpida. Ya. Pues no hay pérdida todavía. Si el comportamiento estuviera ascendiendo, está bien. Nos favorece. Si llega a 19, ya estamos, como se dice, tablas. Ese es el punto de equilibrio entonces, $19. El equilibrio, exactamente. Ya estamos tablas. Ya. Ministro. Se produce, entonces, siga produciendo.
pero no se produce la pérdida porque todavía no hay la transacción del físico, el barril. Solamente estamos mirando y apreciando y comentando sobre los barriles de papel. Esa es la diferencia que permite a uno afirmar, no, todavía no es pérdida. Tranquilos, todavía no es pérdida. Si hubiera una transacción, se podría dar una pérdida, pero todavía no hay. Entonces, solamente son las cotizaciones. Y es interesante porque estos índices nos dan la perspectiva del siguiente mes. Claro, también nosotros, desde el punto de vista de análisis, usted considera conmigo, quisiéramos que el siguiente mes esté mejor. Y esta amenaza, muy interesante, la amenaza, el efecto que tuvo la amenaza a Irán, dice, si yo tengo que armar una guerra, yo la armo contra Irán. Y entonces esto le pone un punto de análisis impresionante al mercado y subió. Y yo espero que siga subiendo. ¿Por qué? Porque estamos ya entrando en la etapa de la recuperación económica en todas partes. En todas partes. Y quiero referirme a una relación directa que existe entre la recuperación económica, que es crecimiento. Si crece la economía mundial, crece el consumo de petróleo, crece el precio. Vea usted. Entonces entraríamos ya en un escenario. Este es un escenario distinto ya, porque ya los anuncios están hechos. Nos vamos al crecimiento otra vez, nos vamos a la apertura. Inclusive Ecuador también está ya anunciando, dice, estamos preparando. Esto es un proceso de preparación, no solamente de abrir, ya se abrió. Ya, ¿no? Claro. Ministro, le interrumpo. Hemos escuchado a la ministra María Paula Romo señalar que aquí va a haber una semaforización. Claro, la alerta es a todos aquellos que se movilizan. Está saliendo de una zona verde a una roja. Está saliendo de una zona amarilla a una verde. Entonces son alertas muy interesantes. Muy interesantes. Así es. Para educar a la población. Sí. Ministro. Ya son las 7:21, nada más un minuto para concluir, respetando siempre y respetuosos como somos de su tiempo. Ministro, conocemos que tiene otro compromiso. A ver, usted compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico a propósito de toda la situación. Usted allí manifestó que era necesario, no tocar el precio del gas, pero lograr un retiro de los subsidios al combustible. Usted ha dicho, no se va a tocar el precio del gas. Fue ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. ¿Qué alcance tienen sus declaraciones, ministro? Con eso concluimos. Sí, gracias, muy amable. En efecto, estoy compareciendo ante la Asamblea Nacional en las comisiones especiales casi a las 2 por día. Y son bastante extensas. O sea, pueden tomar 3 horas tranquilamente. Entonces, en una pregunta de los asambleístas, de uno de ellos, por supuesto, el tema de manejo de los precios de los combustibles internamente en el Ecuador se va orientado hacia uno de los combustibles que más delicadamente hay que tratarlo, técnicamente. Cada y técnicamente. Este es el gas. Y entonces había que dar un poco, inmediatamente, una tranquilidad y el tema se discute desde el punto de vista técnico todos los combustibles. Pero el gas no se lo toca. Hay que ir. Ahí está. Bien. Bien, ministro. Muy gentil. Muchas gracias por haber aceptado nuestro diálogo. Es el ministro de Energía y Minas, el ingeniero René Ortiz, que estuvo con nosotros.